Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns. E Alianza Francesa en Santiago. Patrocinan Escola de Pais. Hola familias, una vez más entramos en vuestros hogares para hablaros en esta ocasión de la mentira. Los padres se preocupan mucho cuando los niños dicen mentiras. Piensan que algo está ocurriendo cuando el niño miente y nosotros queremos llegar al fondo de la cuestión. La mentira, para ello tenemos aquí con nosotros, como no, a Christian Miller, de Casa das Linguas, y a Nick Pivot, de Alianza Francesa. Ellos son padres de familia incluso numerosa, ¿no? Entonces, y aparte son educadores, formadores de alumnos. Y nos pueden decir qué es la mentira para un niño. Empezamos contigo, Christian. Bueno, eso no es tan fácil decir. Vamos a ver, tenemos que hablar también a partir de cuándo es un niño realmente capaz de mentir. Mentir es decir, decir una cosa falsa con intención. Decimos que a partir de los 5 años más o menos empieza esa capacidad. Y la pregunta es, ¿esto generalmente es negativo o forma parte de nuestra convivencia? ¿Qué está haciendo realmente el niño cuando está mintiendo? ¿Y qué estamos haciendo nosotros, que somos los ejemplos de los niños? Porque no debemos olvidar que los niños lo que hacen al fin y al cabo y lo que es la educación es enseñarle con un ejemplo a los niños. Entonces, a veces a lo mejor exigimos de los niños cosas que nosotros mismos no hacemos. Es decir, si queremos que los niños siempre digan la verdad, lo primero es que deberíamos hacerlo nosotros. Pero como dije, la mentira forma parte del día a día y todos mentimos. Ahora, claro que hay mucha diferencia y creo que una básica es la motivación. Tú puedes mentir simplemente para sacar provecho, es decir, buscar una ventaja que no la tendrías diciendo la verdad, pero puedes... Eso ya le llamamos manipulación, ¿no? Sí, pero ahí es donde se pone realmente... Y el niño suele ser muy manipulador. Realmente negativo. Y es ahí también donde tenemos que ver cómo lo podemos frenar. Y tenemos que enseñar que nosotros no lo hacemos. Si nosotros estamos mintiendo y el niño se entera, entonces dirá, bueno, pues no es tan malo. Uh-huh. ¿No? Pero, Anik, ¿por qué mienten los niños? Decía Christian, comienzan a los 5. Bueno, los expertos, los pedagogos dicen que a partir de los 3 años, lo que pasa que igual no hay la misma percepción a los 3 que a los 6, eso es cierto. Pero, ¿por qué miente un niño? Bueno, yo creo que, en primer lugar, pienso que el niño la mentira no la inventa, sino que en su entorno, en algún momento se da cuenta de que eso puede ocurrir, eso puede suceder, y que al mismo tiempo pues eso le puede reportar, según él, una cosa positiva, o por lo menos que no le ocurra una cosa negativa. O sea, que es como un mecanismo de autodefensa. Efectivamente, efectivamente, pero yo creo que en ningún caso los niños pues... tienen la conciencia de que esto puede ser una cosa mala. Es decir, muchas veces, pues eso, es una autoprotección o también pues una forma de sacar una cosa que de otra forma pues no podrían obtener. Pero creo que tampoco hay que dramatizar si un niño miente, porque al fin y al cabo, lo acaba de decir Christian, mentimos todos. A lo largo del día, de alguna manera. Entonces, pues quizás habría que distinguir pues, las mentiras que realmente pues, no tienen un alcance mayor de pues, una mentira realmente grave, ¿no? Lo que diríamos mentir
para no asumir responsabilidades, para no aprender a asumir responsabilidades, ¿sería un motivo de preocupación? Sí, seguramente, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, yo creo que también hay que diferenciar la mentira en niños pequeños, como decíamos, de 5 años o que no tienen mucha conciencia de las cosas, de la mentira pues continua, constante, de un adolescente que precisamente pues sí, no quiere hacer frente a sus responsabilidades y entonces ahí pues a lo mejor sí, habría que preocuparse, pero también todo esto también depende del entorno en el que vive ese adolescente y que muchas veces pues la mentira pues se realiza pues porque quiere esconder problemas suyos con los que no se puede enfrentar y entonces pues bueno es también una especie de comportamiento de avestruz, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí habría que intervenir. Yo pregunto ahora, ¿qué debemos hacer cuando un niño miente? Hablo niño, vamos a diferenciar edades, ¿no? Es decir, no es lo mismo la mentira de un niño de 3, esto a 5 o 6 años, que la mentira de un adolescente. ¿Y cómo debemos de tratar la mentira? Debemos de ser como muy autoritarios, muy esto no se hace, mentir es malo. ¿Cómo ya me conoces, sabrás que esto seguramente sería para mí la peor manera, porque así no se llega al niño. Siempre en la educación necesitamos un ambiente de confianza. Si queremos que los niños digan la verdad, tienen que saber que lo pueden hacer, que las consecuencias no son un castigo, que es lo peor que puedes hacer, porque si tú castigas al niño, siempre decimos al niño, por las niñas también. Sí, bueno, hablamos en términos genéricos. Si tú castigas a los niños, claro. porque te dicen la verdad, pues la próxima vez van a tratar de no decirla, porque quieren esquivar este castigo. Así que lo primero que nada tenemos que diferenciar es qué es una consecuencia y qué es un castigo. Un castigo en general es una cosa arbitraria, ¿no? Y dolorosa. No comiste eso, o no hiciste eso, o me mentiste, entonces no vas a ver la tele por la noche. Cosas que no tienen nada que ver una con otra. Y es un derecho que se toman los padres para eso, castigar, nada más. Esto no implica un aprendizaje. Lo único que va a hacer es no mentir para no ser castigado. ¿Es eso lo que queremos? ¿O es lo que queremos en realidad que entienda que con esa mentira se pierde confianza? Que si sigue mintiendo, que a lo mejor después nadie le va a creer más. Con un niño pequeño, pues léele el cuento, cuéntale esto del niño que siempre mentía y un día que se quemó su casa y estaba gritando fuego, 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 nadie iba porque todos pensaban que otra vez era una mentira. Es decir, que se pierde la confianza, que es lo peor que puede pasar en una relación entre humanos, que ya no tengas confianza. Entonces, esto es lo básico, un ámbito de confianza. Luego se habla, ¿que hay consecuencias? Pues sí, ¿por qué no hablarlas con el niño mismo y decir, oye, ¿y qué hacemos ahora para que esto lo que hiciste, para sanarlo de alguna manera? Porque esto le hizo daño a una persona a lo mejor, o hablarlo con confianza. No hace falta el castigo, no hace falta el castigo en general en la educación. Lo que hace falta es confianza y hablar abiertamente, pero no evitar las consecuencias, eso sí. Y para terminar y para despedir, Anik, ¿crees que el ejemplo de los padres es una buena forma para evitar la mentira en los hijos? En la educación, lo primero es el ejemplo que damos los padres a los hijos, y eso en todos los ámbitos, es decir, no solamente en lo que se refiere a la mentira, en todos los ámbitos, porque los hijos nos observan mucho, observan nuestro comportamiento, y si nuestro comportamiento no es ejemplar, pues ellos enseguida lo van a notar y nos lo van a reprochar, con lo cual lo que no se puede exigir, no se puede exigir a los otros, a los hijos, unas cosas que nosotros mismos no cumplimos.
Pues, queridos padres, para concluir en este apartado que hemos denominado la mentira, creemos que lo mejor es el ejemplo, conversar, y lo pueden hacer los padres, los profesores, los alumnos, y explicar las ventajas y desventajas de la mentira, pero hacerlo siempre de forma positiva. Y en esta ocasión nos despedimos y nos veremos en el próximo programa de Escola de Pais.